No me da tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que arrancamos. Tenemos 16 tenemos. Vamos, vamos. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Cómo va la gente? Espero que bien, que se sigan enganchando. Nos faltan algunos para completar el torneito, Martín. Falta la gente, ¿qué pasa? Está remolona hoy. Está remolona hoy. Se olvidaron de nosotros. Ahí vienen, Martín. Ahí empezaron a conectarse. Están nuestros columnistas enganchados ya. Columnistas de lujo, obvio, ¿no? Los de lujo te hablo, ¿no? Aquí estamos, Martín. Buenas tardes a todos los oyentes y videntes. Mirá, se van enganchando de a uno, un montón, ya va, ya estamos por empezar el torneito. Cuénteme algo, Martín, cuénteme qué vamos a tener hoy de movida. Gran tipo, gran. Sí, no, no. No, 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 Martín, no, no soy de eso. No. No soy de eso. No tengo, no tengo swing para eso. No tengo swing. Realmente, discúlpeme, pero lo tengo. No, 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 no. Dale, dale. Sí, señor.
Ahí me manda. Ya está Eduardo Cortés avisando. A ver, vamos a chequear el audio. Vamos a chequear el audio. A ver cómo estamos con el audio. No se escucha nada, dice. Bueno, listo, perfecto. Algunos detalles, ¿vio? Ahí estamos arrancando. Estamos arrancando. A ver ahora, estamos, se van recibiendo. Usted tiene la recepción ahí. Estamos llegando a la 24. A ver ahí. Sí, ¿quiere que le diga si está saliendo? Ahí sí, me avisa. Está saliendo, pero me dice. Muy un poquito bien, bajito lo escucho. Pero... ¿Sí? ¿Me escucha bajo? Ahí. Un poco bajo. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Me escucha mejor ahí? No, yo te escucho bien, pero yo te digo por el vivo, por la computadora. Ah, bien. Bueno, ahí subí un poco, mire, ahí estuve subiendo, ahí subí. Vamos que ahí estamos, ¿eh? A ver si nos escuchan bien por ahí, nos van avisando. Tenemos a Daniel Carolo López, enganchado otra vez. Estará esperando otra entrevista, Martín, Daniel, ¿eh? Seguro. Saludos a Carolo López. A ver si nos escucha, a ver si acepta. Bien, gracias Eduardo. Mire, empiezo a saludar. Ya estoy. ¿Qué dice Raúl? Carolo López, Mauricio Van Bianchi, Ariel Castro. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Bueno, ahí estamos. Se te ve, se te escucha bien, bárbaro. Ahí estamos entrando en ritmo, ¿eh? Estamos entrando en ritmo. Y ya les aviso cómo tenemos planteado, a ver qué le parece, Raúl. A ver qué le parece para hoy, ¿eh? Le voy a decir lo que tenemos. Tenemos el negrito Luis da Silva, como decía recién, desde el Cerro en Córdoba, así que aquel que se anime a completar la rima, desde ¿cómo es? En la punta de aquel cerro venía bajando el negrito da Silva, así que el que lo quiere completar, bárbaro. Vamos a estar con Marcelo Crespo también, el jugador de Miramar, ¿eh? Un jugador que hace tiempo desarrolla la disciplina, oyente de nuestro programa. ¿Lo tiene ubicado a Marcelo Crespo, Raúl? No, yo no lo conozco. O sea, a lo mejor de vista sí, pero no lo conozco. Bien. Y después vamos a estar con Rodolfo Aviano, un jugador rosarino que ha logrado algún título en las categorías de segunda y tercera en algún momento y que ahora está radicado en España, así que vamos a estar hablando con él, ya vamos a estar hablando con él. Y después nos queda, le dije, Luis da Silva, Marcelo Crespo, Rodolfo Aviano, y vamos a tener la palabra de Pablo Lojuice, recordando a Bocha Campó, ¿le decían Bocha Campó? Sí, Bocha. Bien, bárbaro. ¿Vive Bocha Campó? Sería bueno saber eso. Sí. Bien, eso sí, vamos Eduardo a saberlo ahora. Eduardo Cortés nos va a decir. Bien. Bueno, va a estar Nicolás Filia, va a estar Ricardo Diez, va a estar licenciado Guillermo G. Así que tenemos un programón para hoy. ¿Bocha Campó? ¿Le decían Bocha Campó? Bien, ahí tenemos. Bueno, nos vamos a ir a la primera llamada, entonces. Nos vamos a la primera llamada. Ya contestó Eduardo, sí. Contestó Eduardo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Eduardo? Sí. Esa es la contestación, bueno, de la pregunta que hiciste. Sí. Ah, bien. ¿Entendés? No, me dice que no, que falleció, me dice.
Es lo que yo imaginaba, porque nunca lo crucé, nunca tuve referencia de que alguien Ah. haya hablado con él en los últimos 15 años. Entonces, bueno, Ah. evidentemente. Así que bueno, nos vamos con la primera entrevista, ¿eh? Aguarden un cachito, Raúl, ahora ya pauto acá con el hombre. Hola, Rodolfo, ¿qué tal? Buenas Bueno. noches, estamos en vivo para la última bola. Martín y Raúl te saludan, ¿qué tal? Bueno, un gustazo poder contactarnos con vos. Rodolfo, bueno, contanos un poco, recién te presentábamos dando cuenta de que eras un jugador que representó a Rosario y en esas épocas también fuiste compañero de Walter Ingenieri. Pero bueno, decime cuánto hace que vivís en España, en qué parte de España vivís y bueno, más o menos cómo arrancaste la disciplina, cuáles son los tiempos que estuviste participando. Al lado de Cañada de Gómez, Bien. donde, bueno, Walter da clases y antros, casillas, todo alrededor, o sea, es una zona nutrida del juego. Y empecé por los 2000, año 2000, estaba estudiando Rosario, y bueno, como todo joven, ¿no? Encima tengo familia burrera de caballos de carrera. Ah, mira. Bueno, sí, mi tío, el hermano de mi viejo, padre Alberto Aviano, fallecido hace un año, gran cuidador de caballos de carrera. Entonces, esa es otra de las pasiones y satisfacciones que tuve. Y estando en Rosario, bueno, iba a ver los caballos que corría mi tío en Buenos Aires. Entonces, bueno, estaba en el Jockey Club y de vez en cuando iba a la cueva, ahí en Maipú, donde se jugaba al casino. Y se comían unos lomitos espectaculares. Bueno, entonces yo jugaba alguna moneda al caballo, que era el subsuelo, estaba Burbuja atendiendo, el amigo fallecido también, Omar Vázquez. Y luego en la planta, bueno, en la planta primera estaban las mesas de billar, de casino, y venían los taxistas. Y un día faltaba uno y me invitaron, porque yo me ponía a mirar. No tenía ni idea. Y bueno, vamos a jugar. Y así empecé. Y bueno, Rodolfo, contame, ¿con quién tuviste la? Bueno, sabemos que ¿con quién mirabas habitualmente? ¿El club? Recordame el nombre del club. Persona buenísima, entrañable, junto con Billy Jaime, abren una sala de billar en Sarmiento, entre San Juan y San Luis, que es el Rosario Billar Club. Te sitúo, a ver si. Ahí. Repetime nuevamente, discúlpame. Repetime nuevamente lo que me dijiste. La última parte. Subirle las bandas, porque la bola era de otra medida más alta
y las mesas que venían de Italia tenían la medida de que se juega ahora, o creo que 63, o bueno, 61. Y, pero era una mesa espectacular, me acuerdo de Schiavo, espectacular, cinco mesas. Y ahí empecé, y bueno, de muy abajo, en tercera B, fui a jugar un torneo a Cañada de Gómez, el primero, y bueno, tuve la desgracia de ganarlo. Y estaba Walter ahí, bueno, enseñando, entonces él se tuvo la preocupación de preguntar, ¿no? ¿Quién era Rodolfo? Y así nos conocimos. Bien, Hicimos bien. buena amistad. Y a partir de ahí, bueno, fue todo ir al club a diario, al billar, muchos amigos, empezar a jugar en tercera con compañeros, qué sé yo, te puedo nombrar Jorge Milici, el mismo Omar Vázquez, el Gavilán, Simoneta, Ronco Sanovello, y bueno, y las partidas de la tarde, ¿no? Que se hacían por. Yo siempre fui un jugador de café, por el café, por la quinela. Y así uno fue más o menos aprendiendo un poco, ¿no? Ah, ¿en qué año te vas a Italia? A España. Perdón, a Madrid, sí, España, Madrid. En el 2003. Yo en el 2000 empecé a jugar. En el 2001, bueno, final del 2000 empecé a jugar en tercera vez. Ya después empecé en tercera. No clasifiqué para un rosarino, me acuerdo que se hacía antes el rosarino, el provincial y luego el argentino. Te voy a pedir, Rodolfo, por favor, que me bajes un poquito el retorno de atrás, que lo bajes un poquito. Raúl, ¿cómo nos estás siguiendo vos desde allá? Sí, Raúl, no, Rodolfo, ya estoy con vos. Raúl, ¿me seguís bien ahí, de ahí? Dame un segundito. Bueno, ahí estamos, a ver, ahí chequeo ya nuevamente el audio, ahí estamos. Sí, estamos, vos sabés que se nos fue, disculpas a la audiencia, se nos fue Raúl, que lo teníamos conectado por webcam y automáticamente me borró la cámara a mí. Bueno, Rodolfo, seguí. Bueno, me interesaba más que nada, me dijiste, ¿cuánto hace que estás en España? Y en España del 2003. Del 2003, bueno, y la disciplina allá, bueno. 5 quillas no hay mucho, pero tuviste la posibilidad de. Hay muchas salas, ¿cómo es el tema allá? Acá el juego es medianamente nuevo, no se practica mucho. Yo me acerqué, me tomé como el gusto de acercarme, ¿por qué? Porque a través de Walter, bueno, que es un
amigo del Colo Catelli, de Casilda, que es el presidente, que somos muy, pero muy amigos. A través de los mundiales, como España lleva gente para representar, entonces, bueno, hicimos la conexión, entonces fui para ver un poquito, pero yo desde que me vine de allá a acá nunca había tocado un taco, jamás. Y el año pasado, bueno, me acerqué a la sala, a dos o tres salas, me abrieron las puertas, me atendieron espectacular, y bueno, tuve la posibilidad de charlar con gente que había ido a participar, a representar España en los mundiales, y me habló de Walter, de Colo, pero viste, el nivel no tiene nada que ver, Martín, con aquello. Ajá. Dista mucho. Claro. Bueno, pero Madrid, habrás visto muchas salas, seguramente, Ricardo. Estuve en tres salas, pero es muy, muy, muy reducido la cantidad de gente que lo practica y pero juegan con taco de carambola. Claro, no, yo me imaginaba que poco o sin coquillas, pero digo, seguramente hay muchas salas dedicadas a carambola, bueno, Madrid. Sí, eso sí, muchísimo, muchísimo, y unas instalaciones espectaculares. Bien. Por lo general son instalaciones que la sede, digamos, el organismo, ¿no?, público, el gobierno, acá lo que ahí se le dice comuna, acá se le dice ayuntamiento. Bien. Y bueno, hay gente que pone la mesa y lo trabaja. Hay una federación, pero el 5 quilla es muy, muy limitado, tanto a cantidad de jugadores como a nivel. Claro. Sí, pero sí, les encanta, les ha picado el bicho. Ah, sí, ¿le empezó a gustar ahora el 5 quillas? Sí. Sí, ahora sucedió todo esto, bueno, que sabes cómo estamos, ¿no?, con la pandemia, pero a mí ya me habían hablado de ir, que querían que me federe con ellos, que pague la federación y bueno, y dar clases y... Mirá vos, qué bueno. Tratar de intercambiar. Sí, muy, muy, gente espectacular. Sí, ¿cuánto en una sala de billar, más o menos, cuánta gente participa actualmente? ¿Qué cantidad de jugadores más o menos pensás que están afiliados a Carambola? Y en una sala de billar, por ejemplo, si hay 100 jugadores de Carambola, a lo mejor hay 2 de 5 quillas o 3, claro, sí, que sí, quieran sí practicarlo. Sí. En la misma mesa de Carambola dibujaron los palitos, pero es que no hay. Te digo más, acá si querés comprar un taco de 5 quillas no se consigue. Mirá vos, qué increíble. Raúl, ¿me estás escuchando? Ah, bien. Bueno, bueno, Rodolfo, y los paños, nos decían ayer, hablábamos con un juez internacional de Valladolid y nos decía que cada 6 meses cambian las bolas, cambian los paños. Qué importante, ¿no? Sí, pero todo es con respecto a la carambola, te vuelvo a repetir. Sí, eso lo tenemos en claro. Lo tenemos en claro, eso. Las mesas son extraordinarias, las bolas me llamó la atención porque te abrían una mesa y ponían las tres bolas, o sea, la bola jugadora, la del contrario y el chico, en una máquina que es como un cepillo, ¿viste cuando te lustran los zapatos? Sí. Y la máquina sola limpiaba la bola. Claro. Y vos la llevabas a la mesa y estaba la bola que parecía, vamos, un espejo. Sí. Vos sabés que eso que nombrás vos, esa máquina para lustrar las bolas, ya está acá en Argentina. Pero también se puede hacer, según me dijeron, se puede hacer con el motor de una licuadora, ¿viste? Así que también puede ser, es interesante eso. Bueno, Rodolfo, y el programa te invitamos a seguirnos desde allá. Nosotros estamos todas las noches de cuarentena, un poco tarde para España porque es la hora 12 de la noche cuando nosotros iniciamos acá a las 19. Pero bueno, me imagino, para cerrar, el recuerdo que deberás tener de tantos jugadores del billar argentino, ¿no?
Sí, mi recorrido no fue largo, fue corto, pero yo lo que coseché fueron muchos amigos con este juego, Martín, que Bien. para mí el que gana siempre es el casín, en este caso el Cinco Quilla. Te puedo nombrar de todas partes del país, amigo. A mí me han venido a pasar a buscar a mi casa sin llamarme de Reconquista a 500 kilómetros por mi pueblo, para ir a jugar a Córdoba, por ejemplo, Leo Dandán, Guille Martínez de San Nicolás, bueno, Walter, tanta gente, y después donde uno va siempre tiene amigos. Claro. Y Aprovecho, mirá, resulta. disculpame que te interrumpa. Raúl, ¿me escuchás? Bueno, a ver si te escucha. A ver si te puedo hacer tener retorno con Rodolfo. Ahí te va a saludar alguien que es integrante de nuestro equipo. A ver, Raúl, si tenemos retorno tuyo. Ahí te levanto un poquito el retorno. Ahí, a ver. Así que bueno, era un poco ese recuerdo que te quería hacer saber, en este caso, Raúl Compañucci, ¿no? Que conoce a tu papá y que bueno, suelen encontrarse de vez en cuando. Rodolfo, bueno, te mandamos un abrazo. Un saludo, Rodolfo, gracias por el tiempo y estamos en contacto. Vos también, cuídate, ¿eh? Gracias, abrazo. Bueno. Bueno, muy bien, Raúl, seguimos, ¿eh? Estamos con complicaciones. Arrancó la semana con complicaciones, ¿eh? Yo arranqué temprano el día, como usted sabe, con complicaciones, ¿eh? Sí, venimos complicados, pero bueno, sabrán entender la gente que esto no es todos los días lo mismo con el tema de internet, así que bueno, la vamos a sacar adelante, vamos para adelante, ¿eh? Bien. Sí, y más que hoy no tengo retorno de ningún tipo. No sé si sale bien el audio, no tengo. Ahora recién que corté, me puedo fijar, puedo tener un poco de retorno de cómo está saliendo en la página. Raúl, ¿qué tenemos para hoy? Usted me había dejado un. ¿Tenemos algo para hoy? Si quiere le mando el gráfico que le prometí para
puse, recordando la teoría que explicó Camilo, hice otra posición de bola, así ya la dejamos bien asentadita la teoría para que aquellos que la entendieron a medias. Yo ayer algo expliqué y hoy, si quieres se lo mando. ¿Usted todavía no me lo mandó? No, ya se lo estoy mandando, ya se lo estoy mandando. Bueno, entonces me voy a la próxima entrevista, ¿eh? Me voy a la próxima entrevista. Vamos a la próxima entrevista. A ver si me pueden decir, bueno, ahora vamos a la próxima entrevista y vamos a ver si podemos mejorar un poquito, ¿eh? No se vaya todavía. No, me voy yo. Estoy acá firme. Muy bien. Ya no me voy más. Nos vamos a la próxima entrevista. Hola Luis. Hola. Hola Luis, ¿qué tal? Estamos en vivo para la última bola. Martín y Raúl te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis da Silva? Hola Luis, ¿me escuchás? Luis, ¿me escuchás? Ahí estamos. Bueno, Luis, a ver si me escuchás ahí, te queremos saludar cómo estás, en Córdoba, bienvenido a la última ola, ¿me escuchás? Sí, me escucho. Va. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bárbaro, habla tranquilo. Bien. Tenés una mesa y podés practicar. Esa es la ventaja que te da. Bueno, ahora con esta desgracia tenés la posibilidad de también de juntar el vicio, ¿no? Italia, fuiste a representar a Argentina, contame un poco de esa experiencia. Si podemos mejorar, sabíamos Luis que era la posibilidad, ¿no? Porque vos vivís en un cerro y bueno, era la posibilidad que nos enfrentábamos de que tengamos una mala comunicación. ¿Decías de Pistoia? A ver. Sí. ¿Y cómo fue la sensación la primera vez que ibas a Italia? Sí, yo había estado este año por otro viaje, pero nada que ver, o sea, fue con un amigo, con dos amigos por el tema de ir a conocer y demás, pero ir a jugar un mundial nunca, la primera vez que se me dio para representar a Argentina en el mundial. Bueno, la sensación es hermosa, ¿no? Mirá que bien. Y bueno, y me pareció quedarme ahí en la sala de él. Así que tuve un mes ahí.
en Sicari. Mirá qué bueno, sí. Qué linda experiencia. ¿Con quién fuiste vos? Con tu hermana había sido, ¿no, Luis? Sí, la tuve una hermana, porque teníamos que ir a hacer unas cosas a Portugal, por el tema de la ciudadanía, entonces la tuve una hermana, y de ahí nos fuimos a Italia, y de ahí ella se volvió y nos quedó un mes más. Mirá vos, qué bueno. Luis, bueno, qué carrera linda, contame un poquito, ahora te llevo para atrás, contame un poco cómo te iniciaste en la disciplina, en qué club, cómo fue tu progreso más o menos, ¿no? Y con quiénes te iniciaste. Dime esa última parte que no te escuché bien, por favor. A ver, Luis, repetime, por favor, la última parte. ¿Me escuchaba? A ver ahí. Sí, me escuchaba. Ahora sí. ¿En qué año llegas a la categoría máxima del billar argentino? Tal vez no te escuché. ¿En qué año llegas a la categoría máxima del billar argentino? Y en el 2014. Claro, 2014 te recuerdo jugando en Belleville, que tuviste un buen torneo. Es más, recuerdo que... ¿Cómo? A ver, Luis, ¿me escuchás ahí? Después se te voy a ir porque se ve porque era. A ver, Luis, discúlpame. Se ve porque eran 18 jugadores en la categoría Master. 18 jugadores en la categoría Master. Bien. Claro, bueno, descendían 5. Ahí, Luisito. A ver, ahí. Pasa que Luis sí. está en un cerro, por eso. Sí. Bueno, mirá, hacemos una cosa. No, termina el concepto y vamos redondeando y en otra oportunidad buscaremos una mejor señal. Sí, termina eso. Bueno, no, que en ese tiempo eran 18 la categoría Master, en 18 padres, y descendían 3 y descendían 3 por año. Ajá. Y bueno, yo me mantuve durante varios años en la categoría Master. Okay. Después se disolvió eso y se empezó a jugar sin hoyo y arrancaron los circuitos. Claro. Pero vale destacar que... Así que...
Vale destacar que antes de que vos llegaras a Máster, creo que fue 2011, cuando gana Coria en Mar del Plata, el argentino, vos estás jugando la final con él. Claro, yo perdí la final ahí. En ese año perdí la final de Casín con él y de 5-15 con Carlos Paco en Longo. Y al próximo Pero año ganás en San Jorge, ganás en San Jorge en 2012. Claro. Sí, recuerdo. Y bueno, no, fue una experiencia muy linda. Yo tengo muy buenos recuerdos con el tema del Vidal. Muy muchos amigos, muy muchos conocidos y bueno, y uno un poco extraña todo eso. Ahora que son tan fáciles para poder viajar y bueno, pero es muy lindo, muy lindo. Muy bien de disciplina. Mirá, voy a apelar a ver si Raúl, técnicamente no podemos hacerlo, pero quiero que Raúl Compagnucci te salude y bueno, aunque sea con alguna interferencia, vamos a tratar de lograrlo. A ver, Raúl, te escuchamos. Martín, yo no sé si voy a poder interactuar porque yo a los dos los escucho totalmente cortado, pero bueno, yo simplemente quiero darle un saludo a Luis, gran amigo. Gran persona, Luis, gran jugador, tremendo. ¿Cómo andás, Luis? ¿Me escuchás? Bueno, sí, ¿cómo te va? Porque viste que yo acá tengo un lugar especial explicando algunas cosas ahí con números, ¿viste? A vos más o menos te gusta algo de eso, ¿cierto? Sí, todavía sigo practicando de esa forma. A mi modo, pero sí, siempre fiel. Bueno, Luis, yo no puedo interactuar mucho porque escucho todo muy cortado, pero seguí con Martín. Un abrazo, Luis. Abrazo, Raúl. Un abrazo. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Bueno, te prometemos, Luis, que en la próxima charla, en este caso, cuando vos estés en otro lugar y nosotros también solucionemos algunas cuestiones que tenemos que solucionar en la parte de audio más que nada, va a ser un poquito más llevadera la charla. Luisito, te mandamos un abrazo y nada, nos puso muy contentos verte ahí representando en Pistoia a la República Argentina. Bueno, Martín, muchas gracias. La amistad que tengo con vos también me la dio olvidar. Estoy muy contento de haberte conocido. Y bueno, ya nos veremos pronto. Y gracias por acordarte de mí. Siempre te acordás. Así que te mando un abrazo grande y bueno, ya nos veremos pronto. Dale, abrazo grande, Luisito. Chau, chau. Saludos. Chau, chau, Martín. Gracias. Chau, chau.
Bueno, muy bien, seguimos. Ahí vamos a hacer un arreglo de audio. A ver, a ver, a ver, a ver. Micrófonos. Bajamos esto acá. Bueno, Raúl, a ver si ahí me recibe. Ya tiene la imagen, ya tiene la imagen. Voy a hacer unos arreglos acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Hago unos arreglitos y ya lo dejo a usted, compa. A ver, acá está usted. Bien, lo escuchamos, Raúl. Bueno, lo voy a poder. Quería explicarla con más detenimiento. La teoría de Camilo, que ayer la volvimos a explicar, y siguen estando algunos, tienen dudas. Acá puse otra posición de bola. Otra posición de las dos bolas diferente, el mismo tiro, pero puse otra posición. Hablamos de la bola, dos bandas fuertes, la jugó fuerte. Esta es una teoría para jugar las bolas, a bajar las bolas a las bandas cortas, pero se puede utilizar para jugarla fuerte o para jugarla al llegue. Vamos a seguir aclarando. Primeramente tenemos que trazar las diagonales para ver, divisar la adversaria. Fíjense que hay unas diagonales negras, que son 10, 20 y 30. Fíjense cómo se trazan las diagonales. Primer diamante de la larga con primer diamante abajo de la corta. Segundo diamante de la larga con segundo con el medio de la corta. Y tercer diamante de la larga con el tercer diamante de la corta hacia arriba, sería de donde estamos tirando. Las numeramos 10, 20 y 30. Y divisamos sobre qué diagonal está la bola adversaria, siempre calculándola al filo de la bola. En este caso marqué la diagonal intermedia, que está en verde, esa es la diagonal sobre la cual está parada la bola adversaria, que es la anaranjada. ¿Me va siguiendo, Martín? Sí, lo sigo. Bueno, en este caso la bola adversaria está parada sobre la diagonal número 14, digamos, parada. Pasa por el filo de la bola. Siempre tenemos que calcularla al filo, porque esta es una teoría para agarrar la bola del lado de afuera, digamos, como para hacer palos o para sacar el dos bandas de allá atrás, el dos bandas de abajo. Bueno, tenemos que la diagonal de la bola adversaria es 14. Es la misma teoría que explicó Camilo, nomás que él la hizo sobre el 20, que ya la explicamos ayer. Esta es 14. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? La operación que hay que hacer en la primera, el 14 dividirlo por 2, y nos da 7. Nos da 7. ¿Qué hacemos? Nos ponemos apuntando con nuestra bola al 7. Fíjense que hay una línea azul que pasa por el 7 de la banda corta. La bola está apuntando al 7. ¿Y por dónde pasa nuestra bola en la banda de salida? Si apuntamos al 7, pasa por la compensación 3. Fíjense que las compensaciones son 0 el diamante del rincón, 1 el primer diamante, 3 el segundo, 5 el tercero y 8 el cuarto. Entre medio están los el 2, el 4, el 6 y el 7. Entonces decimos, nos ponemos al 7, que fue la resultante de dividir la bola adversaria por 2. Miramos al 7 y nos fijamos atrás por dónde pasa nuestra bola en la banda de salida. En este caso pasa por el 3. Fíjense, el número 3. Teníamos que 7 y ahora encontramos que esa compensación, de acuerdo a la posición de nuestra bola, está en 3. ¿Qué hacemos con ese 3? Ese 3 se lo sumamos al 7 original. La cuenta nos va a dar 10. Bueno, nos va a dar 10. Si nosotros vamos a jugar la bola, a bajarla a la banda corta porque hay un chico o porque la queremos jugar así, por las circunstancias del partido, tiramos al 10 directamente, sin corregir el taco atrás, nada, tiramos al 10. Si queremos jugar una bola rápida como jugó Camilo, le restamos 2 puntos. O sea que en vez de 10, vamos a tirar al 8, que es el dibujo que hicimos. Está en el 8. Y para jugar
una bola a llegar, en vez de restarle 2 puntos, le sumamos 2 puntos. O sea, que al 10, si jugamos una bola a llegar a la bola, le sumamos 2 puntos y vamos a tirar al 12. Bueno, ¿queda claro esto? Espero que quede claro. Fíjense, primero buscamos la diagonal de la adversaria, que trazamos 10, 20 y 30. En este caso, entre medio están las otras diagonales, obviamente, la 11, la 12, la 13 y así sucesivamente. Esta bola está sobre el 14. El número que encontramos de la bola adversaria, 14, lo dividimos por 2 y 7. Y ahí enfocamos nuestra bola. Enfocamos la banda corta de pegada. La enfocamos al 7 y nos fijamos hacia atrás de dónde sale nuestra bola enfocada al 7. En este caso sale de 3. El 7, o sea, la resultante es a 7, le sumamos esos 3, lo que nos da 10. Y nos da el punto de pegada para jugar una bola a bajar las bolas, como le llamamos nosotros. Para jugar una bola rápida le restamos 2 puntos, o sea que en vez del 10 vamos a ir al 8, y para jugar una bola a llegar le sumamos 2. Vamos a ir al 12. Bueno, mucho más no puedo explicar, o sea, no quiero más confundirlos, espero que lo hayan entendido, y que si no, que hagan preguntas con eso, porque es una teoría muy fácil, una buena teoría como para empezar a entender teorías. Hay que acordarse de los números, de las diagonales, de los números de compensación, que son los rojos, y bueno, los números de pegada, que son también de 10 y 20, va de 10 en 10, tenemos ahí 5, 10, 15, 20, es fácil. Es una teoría que, según Camilo, tengo entendido que la creó Néstor Gómez, y es muy, muy fácil la teoría. Martín, sí. Quería comentarte, como vos sabés, que mañana vamos a tener unos golpes que mandó Marcelo de la Gáspera, que tiene una mesa en su casa, y dentro de esos golpes mandó también, vamos a aprovechar dos o tres de esos golpes para empezar a explicar probablemente la teoría del ángulo 50, que tanto me la han pedido. Bueno, los que están interesados, que lo hagan notar acá en el chat, si quieren que empecemos con eso, sería una buena medida como para empezar a entender la mayoría de las teorías. El ángulo 50 es la teoría, digamos, para mí es la teoría madre, ¿no? Así que espero que tengamos algún tiempito, porque le vamos a tener que dedicar unos cuantos minutos, que son varios pasos. Bueno. Una vez que la incorporen, la van a usar para muchos golpes. Muchos golpes se usan con la teoría del ángulo 50. Una teoría muy esperada, Raúl. Digamos que es lo que están esperando más de uno desde hace tiempo. Que usted explique. Sí. No, lo que pasa es que, viste, no queríamos, habíamos quedado de acuerdo que no queríamos llenarlos de números, viste. Entonces, con eso, vamos a ir con la primera parte, que nos vienen bien los dos o tres golpes que filmó Marcelo. Inclusive hizo unos golpes de frente, que mañana estaría bueno que salga el aire, Martín, para charlar un rato. Bien. Los golpes de frente que hizo, y los explique él, digamos. Hizo unos 5 bandas, unas bolas al llegue. Está lindo, con teoría, muy lindas. Así que bueno, Martín, creo que por hoy, demasiados conceptos, y espero que esta teoría de Camilo la vayan incorporando, porque si la usaban ellos, creo que debe dar resultado. Bueno, bárbaro, Ricardo. Entonces mañana podemos decir que de 21 a 22 se viene la hora de el ángulo 50. Bueno, yo creo que con unos 15, 20 minutos de movida lo vamos a explicar. La primera parte nos lo podemos dar todo en un solo día, Martín. Bueno, la 50 es más complicado.
Bien, Es más mire, mire, complicado. dice, a ver, Eduardo Cortés dice, bárbaro, lo del ángulo 50, la estaba esperando Eduardo desde hace tiempo a esta teoría. Guido Berrini también, totalmente, ángulo 50 bien explicado, bien, bien, bien. La gente se empieza a entusiasmar con el ángulo Bueno, 50, guarda que es la columna vertebral, la base de todo este sistema de teoría, ¿se puede decir, Raúl? sí, es la base, no de todas las teorías, pero con el ángulo 50 se pueden tirar un montón de bolas, aplicando los mismos números, un montón de bolas. Acá voy a contestar a Cristian Bonavita, un amigo del programa. Dice, ¿a llegar a la bola o a llegar al castelo, al castillo? No, la bola de dos bandas a llegar es a llegar a la bola, tratar de amurallarla, digamos. Digamos, en la teoría que expliqué recién, tirarías al 12, Cristian, tirás al 12 y a llegar a la bola. No, no es a poner, digamos, a bola, no es a poner. Pero se puede utilizar para jugar a poner, que sea, en caso que se necesite. Muy raro ver esa bola hoy a poner, no se juega más, digamos, pero bueno, en caso que sea necesario. Bárbaro, bárbaro. Bueno, por Así fin vamos que avanzando. Yo lo tenía en la gatera, lo tenía ahí tranquilo y resulta que ahora ya agarró vuelo y está reentusiasmado y me encanta porque es una de las mejores teorías que, digamos, es la base, ¿no? la mire. base, encontraron eso espectacular. Marcelo, ¿me escuchás? Bien, te dejo. Bueno, nos vamos a ir a la próxima charla, porque vamos a dialogar con Marcelo Crespo, jugador de Miramar. Así que ya lo estamos saludando. Marcelo, ¿cómo estás? Martín y Raúl te saludan. Buenas tardes. Todo muy bien, acá estamos pasando la cuarentena. ¿Usted cómo va? Sí, bueno, qué bueno. Gracias por acompañarnos. Te tenemos todos los días firmes. Sentimos tu presencia. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder tenerte todos los días ahí. Ni bien arranca el programa, te anunciás. Así que está bueno. Es una forma de estar interactuando permanentemente, ¿viste? A ver si te podemos recibir. Mirá, pará, pará. Voy a ver si. Ahí, ¿me escuchás? Ahí te escucho mejor. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Raúl, hoy va a ser un poco difícil. Hoy estamos en un día que está difícil para interactuar con Raúl por una cuestión de audio. Pero bueno, Raúl, vos no lo conocés a Marcelo Crespo, es jugador de Miramar y bueno, participa desde hace tiempo. Y ahora, bueno, no, también está muy enganchado con este sistema de torneos con Handicap y participa y viaja a todos lados. Así que. Lo que está manifestando, no sé si lo escuchás bien, que le encanta toda esta temática de las teorías. Vos seguramente lo has visto cuando él te ha pedido algo, te ha hecho alguna consulta o bien en el chat que siempre está predispuesto para interactuar. Ahí, perdóname Marcelo, a ver si nos escucha. Raúl, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, los escucho cortado. Primero, bueno, quiero dar un saludo a Marcelo, es un gusto poder hablar, aunque sea por acá. Sí, me alegro que estés disfrutando del programa también y me alegro de que estés metido en este ambiente, saliendo a jugar los torneos, que eso es lo importante. Así que
No voy a poder interactuar mucho, Marcelo, porque realmente se me hace muy difícil seguir el hilo de la conversación. Pero bueno, seguí con Martín y cualquier cosa que quieras preguntar, Martín me lo transmite. Bueno, ahí está. Sí. Seguí, Marcelo. Y trato de aplicar todo para el quinto piso. Ahora, afortunadamente, ahora hay una edición por internet que podés interactuar con cualquier persona que te pueda asesorar o que uno le pregunta y te contesta. Antes lo tenías que sacar todo visualmente viendo a los grandes jugadores y ahora se te hace un poquito más fácil. Lo único que tenés que hacer es practicar. Claro. Por eso antes, cuando vos te decían tenés que practicar solo, era aburrido, ¿me entendés? Porque no tenía la teoría. Entonces tiraba tres bandas, tiraba doblete y nada más. Ahora vos estás capacitándote con lo que te dice Raúl, entonces vos lo volcás en la mesa, ¿me entendés? Más te gustaría jugar solo porque querías sacar el tiro lo más perfecto posible. Eso es lo bueno de las teorías. Bien. Y bueno, ¿qué te parece este sistema de salir a competir a la zona, Marcelo? Cuando vos preguntás, claro, yo soy de Anderson, me vine a vivir acá a Miramar en el año 93. Ah, mira. Vine acá cuando vine a Alfredo Filia. Alfredo Filia vino en el 92, me parece, y como era muy amigo de mi viejo se vino para acá a vivir. Al poco tiempo Alfredo se fue para Italia. Por eso yo tengo la fortuna de inculcarle a Eduardo, recién empezaron sus comienzos. Jugaba conmigo que era muy chiquito, inclusive hasta Nicolás Filde se lo llevaba al Club Alvarado acá a que aprenda a jugar el billar, aunque te parezca mentira. Ellos aprendieron rápido, ¿no? Me parece. Así que me superaron, pero bueno, por lo menos los conozco desde muy chicos a ambos y bueno, son excelentes personas y cada vez tarde un fuerte saludo a Eduardo, a su familia y a Nico. Vos sabés que, bueno, Nico creo que el otro día en la entrevista también recordaba eso, ¿no? Recordaba que te conocía de chico, que jugaba con vos, algo de eso recordó. Claro. Por Qué eso me va. parece raro ahora yo preguntándole a él la teoría, pero bueno, es así la vida. Claro. Che, qué bueno esto que estás contando, Marcelo, porque qué increíble, ¿no? Y qué buenos tiempos aquello, ¿no? De Alfredo Filia, en su paso por Miramar. Pero bueno, ¿y tu carrera, vos siempre representaste a Club de Miramar o con Mar del Plata también tenés una relación? Club de Cruz, yo vivía a pocos metros del club, jugué siempre para Club de Cruz como fue Eduardo, ¿me entendés? Y como fue Alfredo, salimos de ahí. Bueno, es una trayectoria, tuve bastante logro, entre todos, tres veces campeón argentino, fui campeón nacional allá en San Juan, en el club Ibanez, lo compañero que le gané la final a mi compañero Mario Sarducci, que ahora falleció hace un par de años. Me acuerdo que me entregó el premio Cavaresio. Después ahí tercero en un campeonato argentino que se hizo en Córdoba. Me acuerdo que como él estaba Giordano, estaba Rosas. Y creo que lo ganó un muchacho Bosco, que era de Cañada de Gómez. Que me acuerdo que desperté la cama para dormir porque se vino en un rastrojero de Cañada de Gómez hasta Belvir, Córdoba. Llegó sobre la hora, 2 a 2
de campeón de Argentina. No tener ni estadía, ¿me entendés? Llegó al club y bueno, pidió descansar, pobre, no sé cuántas horas de atajar que tenía de Gómez hasta Córdoba, no tengo. A ver ahí, ¿me escuchás ahí, Marcelo? Discúlpame. Sí. Ah, bien. Ahí bien. Bien, pará que te ubico por acá. Te ubico por acá para tener mejor retorno. ¿Ahí me escuchás, Marcelo? Ah, te escucho perfecto, bien. Dale, bárbaro. Seguí tranquilo, dale. Y bueno, y después de esos, de ahí de Anderson, viajé, me vine acá para mi madre en el año 93. Y ahí, bueno, estaba Alfredo Filia. En este caso, de poco tiempo se fue, como te he contado. Y bueno, estaba Gustavo Marcelo y Ricardo Martínez. Eran dos jugadores representantes del club de Miramar. Así que bueno, el primer torneo que jugué, me estaba acordando recién, porque en esta época se jugaba así, no había 5-15. Claro. Me acuerdo que el primer campeonato de 5-15 se hizo en el Palacio. No, estaba Arielito Pobre y el padre, que era el cantinero, se hizo un torneo todos juntos para separar las categorías, es decir, los primeros, creo que los primeros 20 quedaban en primera, en segunda, y el resto quedaban en tercera, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Todos juntos, el que quedó eliminado, pasamos para la tercera categoría. Ah, mirá vos. Creo que uno ganó el Chirola, de Trenquilopia, y bueno, yo quedé su campeón. A mí me sacó Arielito. Creo que yo tercero o cuarto en segunda, en el campeonato de la Chirola. Ese es el primer campeonato que yo jugué representando a Miramar. Y te cuento una anécdota. Yo no tenía ni idea de cómo se jugaba el 5-15, ¿me entendés? Ni con qué peso, ni con qué taco, ni con nada. Es decir, directamente me fui crudo para Mar del Plata y me acuerdo que me agarró Lito Manuel, estaban mirando. Entonces me dijo, tío, ¿pero con qué taco estás jugando vos? Y yo me había llevado un torrecano que me apretó un amigo acá de Miramar, dice, no, pero eso es terrible, porque viste, veía que tiraba y era tatataca, era el torre truque, ¿me entendés? Me comía la bola más chuta, entonces me agarró, me perdió el taco, no, con eso no podía jugar. Entonces le expliqué, que era la primera torneo que vengo, no tengo ni idea ni cómo se juega, ni cómo el reglamento, nada, vengo así nomás. Se reía listo. Entonces agarré y me prestó un enterizo que tenía él. Me prestó un enterizo. Alejate un cachito, Marcelo. Alejate un cachito del celular, a ver si te recibo mejor. ¿Ahora? Sí, perfecto, dale, seguí. Entonces me trepé el taco y bueno, le pegó como si jugara toda la vida con el taco sin pericio. Era algo insólito, que me dio una pala de loco. Pero bueno, fue él que me enseñó, que me dijo más o menos cómo se tenía que hacer el juego, cómo se jugaba, que no era lo mismo que pisar, me dijo que esto más ataque. Tenía que, bueno, me hizo un estudio en 5 minutos de antes, yo estaba practicando la mesa para empezar a jugar. Todo eso me lo dijo en 10 minutos, listo, mientras me cambiaba el taco. Así que bueno, arranqué con eso, ese fue mi primer campeonato para el club de acá de Miramar. Y bueno, siempre jugué para el club de Miramar, Martín. Ahora creo que voy a jugar para Mar del Plata, porque acá no queda nadie, acá no. Claro, sí. Entonces, no. Me sirve, sí, porque tengo una mesa para mí solo, así voy y practico, pero no tengo competencia. Y sirve practicar la teoría, pero también te sirve tener competencia, porque si no, es muy fácil jugar solo, pero tenés la adrenalina cuando tenés uno enfrente. Bien. Bueno, Marcelo, y te pregunto, por la parte psicológica, ¿cómo has tomado esta idea de tener un bloque de psicología con un licenciado, que es un máster en psicología, Guillermo Gea? Todo eso porque me sumaron que hay las nenas que también lo practican. A ver si ahí te tengo mejor. Y bueno, y siempre estoy escuchándolo. Me encanta porque es cierto lo que dice. Es cierto, es muy cierto. Es cierto que quedó grabado una vez que me dijo según el temperamento, cómo actúa uno, cómo es dentro y fuera de la. Cómo es en la vida real. Cómo lo volcás en la mesa. Sí, sí. Bueno, como soy yo, me describió perfectamente. Me dice, soy un hombre tranquilo, no tengo problemas con nadie, tengo amigos en todos lados que voy.
¿me entendés? Tengo conflicto, ¿me entendés? Y eso lo dejaré a la mesa. Es decir, me puedo perder, mi cara hace siempre la misma. No voy a hacer un gesto o nada, ¿me entendés? Y eso, lamentablemente, no lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar. Lo puedes ocultar una vez, pero a la larga, es como te has dicho, ¿viste? Lo repito, siempre mostrar la hilacha. Cuando vos querés ser algo que no sos. Tienes que ser como sos. Y bueno, en la vida, en el deporte, en donde puedes, tiene que ser igual. Así que eso es fantástico. Y sí, los montones, concentrarte. Estoy haciendo gimnasio como hace Walter y todo eso, porque bueno, esto de la cuarentena estoy engordando cada vez más, pero bueno, estoy medio fachorra para eso, pero es cierto, y vos te sentís mejor, más a jugar mejor, ¿entendés? Pero bueno, a veces todo no se puede. Obvio que no. Marcelo, bueno, te quiero preguntar también, ayer hablábamos con Hugo Alberto Prieto, y vos tuviste la posibilidad de jugar en Tres Arroyos el año pasado. ¿Cómo fue esa partida? ¿Cómo lo viste a este jugador? Porque a modo de recordar un poquito cómo un jugador de otros tiempos se puede de alguna manera mezclar en un lote como el de la actualidad. No, la García la conozco hace años, no tanto en competencia, pero bueno, es uno de los grandes jugadores de otra época. Por eso recién cuando lo nombró a Sabocha Campo, es un excelente jugador. No sé lo que juega, es uno de los mejores que yo he visto, que le pega el doblete. La estampa y la postura que tenía el Sabocha Campo, igual que la del Nene Gómez y que la de Borelli. Eran hombres fantásticos. Verlos jugar, daba gusto verlos jugar. Y a la Gacela también, a la Gacela es otro monstruo, me acuerdo, sí, como no, no. Jugué ese partido, la verdad que hace un montón de tiempo que no lo voy a jugar, bueno, fue una semi. Le gano el primero, le gano el segundo, y bueno, y ahí surgió un inconveniente que creo que, pero no sé si lo planteó Eduardo Cortés, es para la columna de Eduardo. Porque en el tercer set, yo me voy sin bola, ¿me entendés? Estaba haciendo después el Líbana, y bueno, yo me voy sin bola y voy a agarrar la bola de Prieto, agarra la bola mía, y la lleva al punto. ¿Me entendés? Yo no me di cuenta, yo cuando agarro, me voy a pisar con un poco de agua, y cuando Prieto va para la bola de él, ¿me entendés? Ahí se da cuenta Líbana que había agarrado la bola equivocada. Entonces nos llama a los dos. Y te pregunta, ¿qué se hace? Digo, la verdad, no tengo idea, no sé si va al punto, si la bola vuelve al lugar. Y bueno, la casera tampoco, viste, decía nada, qué sé yo, no sé, tipo, hacer lo que vos quieras, yo no, te voy a hacer el juez. Entonces me preguntaba a la casera, y entonces dice, bueno, entonces decide bola de mano. Pero ese bola de mano no le servía porque el chico estaba adelante. El chico le tapa el doblete, entonces me dice, de la casera no, dice, no tengo bola de mano porque, ¿me entendés? No me la mandes al punto, porque si no me tapa el doblete. Yo prefiero que me la deje en el lugar donde estaba, donde vos la moviste. Bueno, digo, sinceramente, desconocía esa situación. Bueno, tiró, me metió a doblar con mis 11 y después que ganó el partido, fantástico. Después lo saludé, ningún rencor, nada, que se puso mal fue Líbana, porque vio que me había perjudicado a mí. Pero nada de eso, simplemente saber, después yo estuve con Eduardo Cortés, le pregunté, me dijo que lo que había hecho estaba bien, Walter Ingeniero también dijo que estaba bien, así que bueno, amigo como siempre, no había ningún problema. Seguro. Sí, me acuerdo de ese partido, me acuerdo porque incluso lo tenemos filmado. Bueno, Marcelo, te dejamos, te mandamos un abrazo y en cualquier momento seguimos charlando, ¿eh? Seguimos charlando y nada, gracias por estar todos los días acompañándonos. Bueno, gracias a ustedes, mandar un saludo a Raúl, a vos y a todos los muchachos de Caño Verde. Un abrazo para todos. Abrazo, chao.
webcam. Acá seguimos muy bien, seguimos. Estamos chequeando audio, ya estamos con Nico Piña. A ver. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, hola Raúl, ¿todo bien? Oh, hola Nicolás. Bueno, ahí lo tenemos. Perdón, yo cometí el gran error que sabía. Digo, algo me está faltando. Y Raúl muy atento me dice, Nico, ¿cuándo sale? Así que bueno, Nico, mil disculpas. Ya tenemos todo preparado para vos. Así que arrancá cuando quieras. Ya tenemos el video, el primer video. El video 1. El video 1. Ya está. Estamos en la parte 5 y va a ver hasta la parte 8 de Traversino. Bueno, esta es la versión 1, siempre con la bola adversaria a la altura del 40 y al 3 de la banda corta. Y la nuestra está a la altura 10 de la corta y a 15 en dirección de la banda larga. ¿Ya? Claro. Bien. Bueno, acá ya se juega, el traversino ya se juega a jugar rápido, de tres pasadas y un poquito, y a dar la vuelta, ¿no? Se le da efecto, ahora 10, y se juega rápido, porque están las porciones para dar vuelta a la mesa, ¿no? Con las tres pasadas y cuarto. Es media bola. Y bueno, hay que pegarle arriba porque tiene que agarrar efecto de un tiro de carambola, tipo un golpe de carambola, ¿no? Bien. Raúl, ¿alguna? Sí. Hay que soltarla bien la bola de uno, ¿cierto? Soltarla bien. Claro, hay que soltarla bien porque no, ahí en este tiro con estas posiciones no hay el quedo centro. ¿Me explico? Queda torcido. Sí. O sea, el próximo, el número 2, ese va a estar más torcido, va a ver que ese va a llegar al centro. La versión número 2. Siempre, la bola está siempre en el 40 con el 3, a la altura del 10 la nuestra, pero con la nuestra está a la dirección el 10 de la larga. Ya está un poco más cerca.